algo muy especial para ustedes. Y he invitado a alguien muy especial también. Ella es Diana Kitian. Ella es nutricionista dietista de la Universidad Nacional de Colombia. Y además ella hizo una maestría en nutrición humana con énfasis en nutrición vegetariana. Así, esto es de la Universidad de Perú. Sí, de la Universidad Peruana Unión. Peruana Unión, muy bien. Entonces, hoy queremos hablar acerca de un tema que yo creo que nos inquieta a mucha gente, ¿no? Y es el hecho de que cómo cambiar de una dieta o una alimentación omnívora a una alimentación a base de plantas. Y se genera un temor, ¿cierto, Dianilla? A sí, la mayoría de personas, bueno, ¿será que yo me estoy alimentando bien si yo cambio mi alimentación? Eso es lo que vamos a ver hoy en su programa Encuentros de Salud y Esperanza. Así que con Nubia Fuentes y César Fagua, bienvenidos a su programa. Bueno, la primera pregunta de Anilla es cómo perder ese temor, ¿no? Del temor de hacer el cambio de una dieta omnívora a una alimentación omnívora, porque ahora no se usa dieta, ¿cierto?, sino alimentación, de una alimentación omnívora a una alimentación basada en plantas. ¿Realmente puedo haber alguna descompensación si hacemos ese cambio? Cuéntanos. Bueno, tenemos que tener en cuenta primero que una alimentación que nos pueda descompensar puede ser tanto una alimentación omnívora mal planeada, mal ejecutada, como una alimentación vegetariana mal planeada y mal ejecutada. Para perder el temor, ¿qué debemos hacer primero? Informarnos, de pronto ir a donde un profesional en la nutrición que maneje el tema, un médico que maneje el tema de alimentación basada en plantas, e informarnos de los riesgos y de los peligros, ¿sí? En una alimentación basada en plantas debemos tener en cuenta que hay unos nutrientes que llamamos nutrientes críticos. Ajá. Es decir, nutrientes importantes de los cuales, si no suplimos adecuadamente con la alimentación, podemos caer en un déficit nutricional y traer complicaciones a nuestra salud. Los nombro rápidamente cuáles son esos nutrientes críticos. Tenemos el hierro, tenemos la vitamina B12, tenemos el zinc, tenemos el yodo y tenemos un nutriente muy importante que es un macronutriente que son las proteínas, en las cuales muchas personas tienen ese temor al hacer el cambio de no saber organizar su menú y tener una proteína adecuada. Bueno, con respecto a esto de las proteínas, ¿cómo reemplazar entonces una proteína de origen animal, cierto, a una proteína a base de origen de plantas, ¿no? Sí, una alimentación basada en plantas, ¿cómo lo podemos organizar? Bueno, tener en cuenta cuáles son los alimentos que nos ofrecen las proteínas, ¿sí? Y esas proteínas son estructuras que son como unas cadenitas que se forman con aminoácidos. Entonces, esos aminoácidos están en cierta cantidad en algunos alimentos. ¿Cuáles son los alimentos que tienen proteínas? Lo que son granos, frijol, lenteja, garbanzo, todos estos granos secos, estas leguminosas, son ricas en proteína, pero tienen unos aminoácidos y les hace falta otros aminoácidos. Los cereales tienen esos otros aminoácidos que van a complementar esa proteína y van a permitir que esa proteína sea completa. O sea que esos cereales tienen que ser integrales. Preferiblemente integrales, si tenemos nuestra alimentación basada en planta, preferiblemente integrales. Bueno, recordemos que los cereales son todos los que vienen en espiga, ¿no? Uh-huh. El arroz, la avena, el trigo. El maíz, ¿cierto? También lo tenemos. Entonces necesitamos en una sola alimento tener los granos y los cereales integrales para que tengamos una proteína completa. No necesariamente. Las investigaciones anteriores nos sugerían que en nuestra alimentación en un solo plato deberíamos tener tanto las leguminosas como los cereales. Pero las últimas investigaciones nos han demostrado que no es necesario sea en el mismo plato, sino en el transcurso del día, en ese lapso de 24 horas, podemos complementar la proteína muy bien. Bueno, en el próximo programa necesitamos saber entonces qué cantidad nosotros tenemos que tener de granos, ¿cierto?, y cereales integrales
durante el día, de acuerdo a las edades me comentabas, ¿no? Porque eso son, vienen cantidades diferentes por cada edad y entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Sí. Y lo vamos a ver entonces en los próximos programas. Y pues para terminar, yo sí quisiera que compartiéramos con nuestros amigos qué ventajas tú sabes de tener una alimentación a base de plantas. Bueno, las ventajas son muchas. Ventajas a nivel de salud, hablemos primeramente. Las ventajas a nivel de salud es que previene enfermedades crónicas, enfermedades del corazón, diabetes, hipertensión, algunos tipos de cáncer. Y eso nos da pues mucha ventaja a nuestra salud, ¿verdad? Que nuestro sistema también marcha adecuadamente, todos los sistemas, el sistema gastrointestinal. Bueno, en salud tenemos grandes ventajas que están documentadas ya en evidencia científica. Ya esto lo tenemos muy bien documentado. Pero también tenemos ventajas, por ejemplo, a nivel del clima, del cambio climático. Una alimentación basada en plantas va a mejorar muchísimo todo este aspecto que estamos sufriendo ahora, que es el cambio climático. Sí, sí, yo estuve mirando en la literatura que de todas maneras la proteína, que es a base de animal, como la carne de los animales, necesita mucha cantidad de agua y mucha cantidad de cereales para alimentarlo, ¿cierto? Cosa que podríamos cambiar y poder ser una ayuda para este cambio climático que nos está teniendo en este mundo hoy. Entonces, pues bienvenidos, vamos después entonces inmediatamente a hacer una receta muy chévere, muy rica, y es hamburguesas a base de lenteja. Bueno, entonces manos a la obra, vamos a hacer unas ricas hamburguesas. Vamos a mirar cuáles son los ingredientes. Entonces, aquí hay media libra de tomate, los he pelado y los he tajado así en cuadritos. Una cebolla cabezona pequeña, así también lo he tajado. Este pimentón le he quitado también el cuerito, ¿cierto? La cáscara. Alrededor de unos 7 a 10 ajos, esto es al gusto, y una cebolla, una remolacha pequeña, también le he quitado la cáscara, una cucharada de adobo, recordemos que este adobo pues tiene cebolla, pimienta, cúrcuma, ¿cierto? Ya en un programa anterior hemos visto cómo preparación del adobo, así que ustedes pueden mirar. Vamos a seguir aquí. Está el cilantro, más o menos un pocillo. Un gajo de cebolla grande, larga, picada también, o alrededor de un pocillo de cebolla larga, picada. 3 tazas de lenteja. Esta taza de lenteja la hemos remojado y la hemos cocinado alrededor de 5 minutos. Se escurre y entonces queda así, así como la ven acá. 3 tazas, 2 tazas de avena en hojuela. Vamos a usar un chorrito de salsa de soya y un chorrito de aceite, sal al gusto. Estos son los ingredientes, así que vamos a comenzar. Estos, aquí el chorrito de aceite, alrededor de 1 o 2 cucharadas de aceite. Entonces vamos a comenzar a sofreír esto. Entonces en el aceite, bien caliente a fuego alto, vamos a sofreír entonces el pimentón, el ajo, la cebolla cabezona, el tomate, la remolacha y la cucharada de adobo. Todo lo vamos a sofreír. Lo dejamos alrededor de unos 10 minutos. ¿Sí? Esto le da un sabor muy rico. A mí me encanta hacer este guiso.
porque si se lo echamos crudo, va a soltar mucha agua, ¿sí? Si lo dejamos esto crudo, va a soltar mucha agua, entonces por eso lo vamos a sofreír y va a quedar mucho más rico. Le agregamos sal al gusto. Si ustedes quieren, pueden agregarle también el chorrito de soya, una cucharada o dos, eso va en gusto, ¿cierto? Y lo dejamos ahí alrededor de 5 a 10 minutos. Bueno, entonces nos sobra decir que si ustedes no tienen un procesador, entonces pueden hacer las lentejas en la licuadora, licuarla, pero poco a poco, ¿no? Vamos a hacer aquí una partecita para que ustedes miren. Me gustaría de pronto que miraran aquí. Vamos a licuar, entonces. Ay, aquí se me tendremos que, por lo general, funciona con la energía, ¿cierto? Entonces, aquí ya, listo. Vamos. Apagamos, volvemos a agregar otro poco. Y volvemos a que funcione la licuadora, ¿no? Hay que tener cuidado que la cuchara no toque las cuchillas. Entonces poco a poco vamos aquí licuando, ¿no? Si vemos que todavía quedan algunas lentejitas, volvemos a revolver hasta que veamos que ya estén todas licuaditas, ¿no? Vamos a hacer la última. Ok, listo. Ahora lo que vamos a hacer es en un bol, pues agregamos el licuado, ¿cierto? Aquí. Esto huele muy rico. Muy rico. Y mira que el color que tiene la masita es muy parecida al color de la carne. No debemos agregarle mucha lenteja, ¿no? Mucha lenteja. Vamos a agregarle un poquito de sal si nos hizo falta. Y por último, entonces vamos a agregarle los últimos tres ingredientes que son claves. El cilantro. La cebolla larga, bien picadita. Y entonces ahora vamos a amasar. Y le vamos agregando poco a poco la avena. La avena, ¿no? No juegas. Me gusta más con avena que con harina de trigo. Porque, porque la harina de trigo hace que las hamburguesas queden como más duras, ¿no? Así que vamos a agregar entonces la avena. Y vamos a dejarla reposar por 10 minutos. Entonces, ya regresamos. Ya regresamos para armar las hamburguesas. Bueno, entonces pasados los 10 minutos, ya podríamos entonces amasar esta masita.
de lenteja con avena y la idea es que no se nos pegue en la mano, ¿no? Así ya en esta forma, que no se pegue, ustedes pueden, si les hace falta un poquito más de avena, pues le pueden agregar, ¿no? Un poquito más. Y entonces ya empiezan a dar la forma de la hamburguesa, ¿sí? Más o menos así, ustedes mirarán si la quieren más gruesita o no, ¿cierto? Entonces las podemos hacer... las podemos hacer fritas o las podemos hacer asadas. Aquí le agregamos un poquito de aceite, este a fuego medio, este es en un fogón grande, ¿cierto? Y aquí podemos usar un fogón medio pequeño, pero a fuego medio. Y los podemos, entonces, a que se pueda asar, ¿no? Este lo asamos, no tan fuerte el fuego, porque si no se nos va a quemar. Y le vamos a estar dando la vuelta, ¿sí? Aquí ya casi estas van a estar. Y... más. Y pues entonces ya nuestras hamburguesas las podemos dejar alrededor de unos 10 minutos a fuego medio, ir revisándola y pues ya las podríamos entonces sacar, y al sacarlas pues las vamos a dejar entonces en un servilleta absorbente, de tal forma que pueda pues absorber el aceite al máximo. Y pues entonces ya están nuestras hamburguesas, esperamos que las puedan disfrutar con una rica salsa como la que enseñamos en los primeros programas de salsa de tomate. Así que pues háganlo en su casa y nos vemos entonces dentro de 8 días.